¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión, como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. A una semana de las elecciones, bueno, hay de todo en la Viña del Señor. Usted va a encontrar absolutamente todo el tipo de promesas habidas y por haber, inauguraciones, aumentos, incrementos a jubilados, salario familiar, en fin, toda la parafernalia que rodea a una elección importante, más allá de aquellas elecciones bisagras que eventualmente eran consideradas estas precisamente elecciones legislativas. Probablemente se juegue mucho en este término electoral y acá habrá que ver concretamente cómo queda reacomodado no solamente el mapa político en la República Argentina, midiendo ya la competencia, por decirlo de alguna forma, con vista a octubre, pero sino también cómo va a operar la economía a partir de agosto en adelante. Vamos a analizar diversos temas esta noche en Objetivo. Va a estar Alfredo Blanco con su habitual análisis económico. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Vicentini, que es economista, que es consultor en programación económica y en economía de la energía, para ver qué puede llegar a suceder con estas inversiones del petróleo y fundamentalmente lo de Chevron y cómo funciona o cómo va a funcionar la energía en un marco de producción en la República Argentina. Y vamos a hablar lo que fue noticia en Córdoba, el coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, que despertó concretamente numerosas adhesiones y críticas al gobierno nacional. Más críticas que adhesiones. Las adhesiones fueron pocas y respondían directamente a aquellos que están enrolados con el famoso relato o modelo. Va a estar Fernando Sibila, el gerente de la Unión Industrial de Córdoba, con él vamos a analizar el tema. Vamos a los auspicios, cuando regresemos, como es habitual, el análisis del peor. Marco Aurelio Sosa, www.favicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX. CIAFA. Centro Robles. ¿Te acuerdas del CEDIN? Sí, no hace mucho tiempo hablábamos del CEDIN. Parece que todo el mundo se ha olvidado del CEDIN. Alfredo Blanco no. Lo presentamos con sus auspicios. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.favicur.com. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. Luego de muchos años, los vecinos de Barrio Don Bosco tienen un gran motivo de alegría. El intendente Ramón Javier Mestre inauguró la recuperación y sistematización de la Avenida Gandhi, la puerta de entrada a este importante barrio de la ciudad. Además, anunció la continuidad de los trabajos para su pavimentación total. La primera etapa inaugurada incluyó obras de asfalto, cordón cuneta, bocacalle de hormigón e iluminación del cantero central. Una inversión de más de 3 millones de pesos, íntegramente aportados por el municipio, para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos del sector. Una obra que forma parte del plan de bacheo y pavimentación, que ya alcanza a más de 250 cuadras en toda la ciudad. Ordenando y trabajando. En eso estamos. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni. CEDIN, CEDIN, CEDIN. ¿Recuerda el CEDIN? A ver, le vamos a preguntar a Blanco si se acuerda del CEDIN. ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, antes que hablemos del título, aprovecho, va a estar en el último bloque Fernando Sibila, el director ejecutivo de la Unión Industrial, a propósito del coloquio. Yo
quiero agradecer que me invitaron a asistir al coloquio y que realmente hubo exposiciones muy buenas, ¿no? Si hubiera una encuesta y me dijeran cuál es la que más me gustó de todas las exposiciones que escuché, de economía, por supuesto, digamos, no dudaría en decir que Frenkel fue una exposición muy rigurosa y muy atractiva. Realmente disfruté mucho de lo que pude escuchar y aprender en el coloquio de la Unión Industrial. Así que hago público el agradecimiento que ya le he hecho personalmente a Fernando cuando estuve. Bueno, cuando estuve con Fernando vamos a charlar detenidamente de todos esos temas. Bueno, pero vamos a esto que decías del CEDIN, ¿no? Bueno, hace un mes exactamente, más o menos 5 semanas, que comenzó a regir la ley de esterilización de capitales. Yo recuerdo que cuando estaba por viajar, había salido esta ley, dijimos que había gente que tenía expectativas muy... muy alta sobre el tema de los títulos. Bueno, y para quienes no recuerdan, la idea era que el que tenía dólares sin declarar su origen, por eso se llamaba blanqueo de dólares, a esto de la esterilización voluntaria, entregaba los dólares y le daban unos títulos. Uno de ellos era el CEDIN, ese título que inicialmente iba a estar referido solamente para ser aplicado a operaciones inmobiliarias, y en la medida en que el gobierno advirtió de que no parecía no ser tan atractivo, le fue ampliando el poder, digamos, de cancelatorio de deudas, ¿no? Lo fue transformando en una especie de cuasi moneda nominada en dólares. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El gobierno decía, digamos, esto básicamente está explicado por los problemas que hemos reiteradamente señalado de escasez de dólares, porque el gobierno tiene una gran facilidad para emitir pesos, pero no es tan fácil emitir dólares. Entonces encontró este mecanismo. En realidad, lo que sucedió fue que, al margen de algunas declaraciones con muchas expectativas, el equipo económico dejó trascender de que estimaban de que iban a recibir aproximadamente entre 4 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad? Bueno, aquí en Córdoba creo que nadie los ha visto a los CEDIN, ¿no? Se pueden ver entrando a la página del Banco Central, ahí hay un demostrativo para ver cómo son. Pero en realidad... Que hace mucha publicidad, trae el CEDIN, se lo pago 1.20. Bueno, hay gente que dice que paga 1.20, probablemente explicado por necesidades comerciales. Claro, ¿no? Claro. Pero lo que realmente ha sucedido es que en 5 semanas que han transcurrido, la información oficial dice que se ha operado, es decir, que se ha blanqueado 10 millones. Un poquito más de 10 millones es lo que cerró esta semana. 10 millones de dólares. Que está muy lejos. Recordemos que esto vence el 30 de septiembre. O sea, ya hemos transcurrido el primer mes. Falta agosto y septiembre. Claro. 10 millones es hasta ahora. Más, con prescindencia de que a lo mejor se amplíe, el futuro pueda ampliarse, sí. Lo que está claro es que está muy lejos de las expectativas. Si sobre 4 mil millones, 10 millones son algo así como... Debe ser algo así como 0,2%, lo que se ha logrado. O sea, que este instrumento, que insisto, además está en el marco de muchas de las medidas estas un poco improvisadas que toma el gobierno cuando se ve enfrentado a ciertas dificultades. De hecho, el CEDIN fue de decir, vamos a buscar dólares y a su vez vamos a tratar de resolver el daño que le causó el CEPO a las operaciones inmobiliarias. Bueno, ninguna de las dos cosas parecen haber tenido mucho éxito. El gobierno ahora ha empezado a confiar en el otro título, porque recordarás que uno exteriorizaba dólares y tenía que tomar a cambio de eso y a cambio de esa suerte de impunidad fiscal o CEDIN o un título que era para el desarrollo energético. BADE se llama, los nombres de los títulos públicos siempre son difíciles de recordar, por eso la gente no se acuerda que hace 30 días todo el mundo hablaba de los CEDIN, claro, de la ética, del lavado. CEDIN. Bueno, este título estaba pensado esencialmente para obras de infraestructura. Sobre ese no hay datos oficiales. Ese empezó a funcionar a mediados de julio. Y tiene dos formas. Una es el título y otra es una versión que tiene que se llama Pagare. Pero de ese no hay ningún dato oficial todavía. Pero las esperanzas del equipo económico es que ese resulte un poco más atractivo para las empresas, para grandes contribuyentes, claro. y que puedan suscribir muchos más de esos títulos. De hecho, hoy hay una versión, obviamente uno no puede saber hasta qué punto esto es así, pero que ha sido difundida por algunos medios, que el secretario de Comercio, que es una persona con mucha iniciativa,
no quiere decir que le salgan bien, pero las iniciativas las tiene, habría hablado con los responsables de la entidad financiera más importante de la Argentina para proponerles que tomaran estos títulos a cambio, digamos, que integraran estos títulos con los dólares que tienen en el sistema financiero los bancos, los depósitos. Cuando uno va y hace un depósito, hay una parte de ese depósito que además es un encaje en el Banco Central, y entonces le estaría diciendo, bueno, ¿por qué no nos dan los dólares y yo y le damos estos títulos para el desarrollo energético? Que sería una medida que, si llega a ocurrir, sería bastante complicada, por dos razones. Primero, porque eso no recuperaría reservas, obviamente, que era la idea original del título, pero sobre todo porque aumentaría la desconfianza. Imagínate vos que quien va a depositar dólares al sistema tiene cierta confianza en el sistema, a pesar de que se han ido muchísimos dólares de plazo fijo después que empezaron a profundizarse los controles en el marco cambiario. Imagínate que si además de eso le dicen, mire, usted deje los dólares, que nosotros acá lo vamos a conservar en un papel y le vamos a dar los dólares a Moreno, me parece que la caída de depósitos sería un poco más importante. Pero de hecho hoy, en los medios en Buenos Aires, y los comentarios eran de que habría una iniciativa de Moreno tendiente a persuadir a los responsables de las entidades financieras a que hagan ese tipo de operación, ¿no? Uh-huh. Que tendrán que estudiar además hasta qué punto eso no entra en colisión con ciertas normativas que hay en materia. Sí. Digo, esta lo que viene a mostrar, creo que en el programa pasado decíamos, es como que todas las semanas hay una noticia nueva y la iniciativa anterior se deja de lado. Ya parecería que los funcionarios dejan de hablar mucho de las virtudes que va a tener la exteriorización de capitales y cómo eso va a ser. Y entonces hablamos del aumento de las jubilaciones o hablamos de la devolución de la retención de ganancia correspondiente a la media cuota del aguinaldo. Lo concreto es que todo eso no impacta favorablemente sobre el funcionamiento de la economía. Ni siquiera impactan anuncios tales como decir de que la economía se ha recuperado cuando se compara el nivel de actividad de un mes de este año contra el nivel de actividad de un mes del año pasado, que fue un mes muy malo, un año muy malo el 2012. Ni tampoco cuando se dice, bueno, la tasa de desempleo ha bajado, porque en realidad hay que tener cierto cuidado respecto con qué base uno lo está comparando. Me parece que lo que es más obvio es que la economía sigue estando con un nivel de incertidumbre muy grande, el nivel de actividad que se vio favorecido, me parece, durante el primer trimestre del año, incide, digamos, el comportamiento de la producción del sector agropecuario. Ahora, si uno mira en detalle la estructura de cómo evoluciona el Producto Bruto Argentino, va a ver que parecería que lo más dinámico que hay es el sector financiero. De hecho, eso es así mirando las tasas de crecimiento. Y eso va como en contradicción con el discurso de una Argentina productiva que tendría el gobierno, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿qué va a ocurrir de aquí a las elecciones? Que es lo que hablábamos fuera de cámara. Y da la sensación que el gobierno no va a hacer más de lo que viene haciendo, de acelerar un poquito la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial, de tratar de morigerar la expansión monetaria mientras pueda, y mientras tanto la tasa de inflación sigue siendo elevadísima. Cuando pasen las elecciones, y digo al margen del resultado electoral, aunque el resultado electoral sin lugar a dudas va a influir en las decisiones que se tomen, pero lo que está claro es que en algún momento va a haber que redefinir integralmente la política económica, y Argentina va a llegar en esas condiciones, en esa situación, en condiciones mucho menos sólidas que algunos otros países de la región, porque no tiene acceso al financiamiento internacional, porque la prima de riesgo, eso que mide ese indicador que se llama NBI Plus, es altísima para la Argentina, porque a pesar de todo lo que, de todas las medidas que se toman, y a pesar de que en este semestre ha habido liquidación de divisas provenientes de las exportaciones, y a pesar de que los precios internacionales siguen siendo buenos, y uno mira la curva de reservas internacionales de la Argentina, viene decayendo. Este mes que hemos cerrado ahora, probablemente haya habido un aumento a lo mejor de 100 millones de dólares, pero de aquellos 52 mil millones de dólares que tuvo en su momento Argentina, a los 37 mil millones que tiene hoy, ha perdido 11 mil millones de dólares. Y lo más grave es que en los primeros 7 meses del año lleva perdido más de 6 mil. Quiere decir que toda esta otra cosa que forma parte de
el anuncio y de la presentación de iniciativas políticas, no terminan de resolver el problema y se va agudizando. Y cuando haya que resolverlo, el nivel de distorsión de la estructura de precios relativos, el nivel de variación del nivel general de precios, la inflación tan alta, la brecha en el mercado cambiario, las dificultades con el tipo de cambio, la pone en Argentina en una situación mucho más delicada para ese proceso de redefinición, para que no tenga que venir un proceso traumático, como muchas veces ocurrió en la Argentina, que lo terminan pagando generalmente los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿Te quedas? Vamos a hablar con Vicini. Vamos a preguntarle a Alfredo, que conoce mucho de energía. Ese es uno de los temas. Es uno de los temas. Cuando uno mira el sector externo, bueno, energía es un tema complicado. Claro. El otro tema, a pesar de las restricciones, es turismo. Algún día vamos a hablar sobre cómo va a ser el balance de turismo de este año. Despedimos a Alfredo Blanco con sus auspicios. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.favicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile, sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620-25. Si ves esto, denuncialo. Destruir el mobiliario urbano está prohibido. La Municipalidad de Córdoba está multando a los que destruyan o atenten contra los espacios públicos con cargos de hasta 500 pesos diarios. Envía carteles al 11011 con tu denuncia y estarás ayudando a que juntos hagamos una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Favicur Ixa hacemos la vida más segura. www.favicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. ¿Quién no tiene un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? 31 años de trayectoria y más de 7.200 viviendas sociales entregadas. Antes de ingresar como asociado, puede conocerse materiales, construcciones y también lotes elegibles bien ubicados. Para mí son barrios hermosísimos. El barrio es tranquilo, tenemos todo al alcance. Luego puede empezar de cero el plan y sin ningún requisito, eligiendo tipología y superficie de vivienda. Vi todo el periodo constructivo, desde la primera hilada de ladrillos hasta que me entregaron la llave. Emprendé el camino seguro. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bien, Alfredo. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada le agradecemos al doctor Vicentini que haya venido, una persona que conoce
muchísimo, muchísimo de los temas de energía. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, Alfredo. La primera pregunta, casi obvia, digamos, Alfredo, es ¿qué es lo que explica la actual situación de Argentina, habiendo pasado de, digamos, de ser exportador neto a ser importador neto, y cada vez más importante la factura energética? ¿Cuál es la explicación que tiene esto? Bueno, la explicación es que, bueno, tenemos un crecimiento sistemático en el consumo que se ha mantenido en el tiempo, y por otro lado los indicadores de disminución en la producción de petróleo y gas que se vienen dando en los últimos tiempos. Pero, digamos, ha habido un punto muy importante que es, si alguien me hubiese preguntado a mí hace 10 años atrás cómo hubiésemos resuelto el problema del gas natural, hubiese pensado de que era muy difícil. Pero ahora, con el hecho de que el gas natural se ha convertido en un producto transable y que ha permitido al país incorporar importantes importaciones para cubrir esas necesidades, que hoy en día son muy importantes porque estamos importando actualmente gas natural 6.000 millones de dólares, que es una cifra bastante importante en términos de las importaciones totales de la economía, y tenemos otros 2 o 3.000 millones más de fuel oil, diesel oil, que se utilizan en la generación de electricidad, que eso hace que la dieta de importaciones de energéticos llegue en este momento a los 10.000 millones de dólares. Es por eso que se lanzó este famoso tema de autoabastecimiento petrolero a través de la nacionalización de YPF, que en realidad fue apoyada por numerosos sectores, incluso por grupos de la oposición. Pero ahora ha habido otra jugada muy importante, que es la incorporación de empresas multinacionales al proceso de producción de YPF. Uh-huh. Básicamente, en este momento, el principal producto que nosotros estamos importando es el gas natural, que proviene de Bolivia, uh-huh, en parte, y parte viene de Trinidad y Tobago, a través de los puertos de Escobar y Bahía Blanca. Que eso es lo que permiten, digamos, de que satisfacer con cierta solvencia, hasta cierto punto, por supuesto, el tema de la demanda de gas natural y de combustibles en general. Entonces, el primer punto que hay que pensar es que el YPF se ha convertido en un instrumento para tratar de incrementar las producciones de petróleo y gas natural en asociación con nuevos actores mundiales muy importantes. Porque para que tengan una idea, digamos, nosotros, la producción de la Argentina son 80 millones de metros cúbicos día de gas, estamos exportando en promedio, ¿no es cierto? Estamos exportando 30 millones de metros cúbicos día de gas. Entonces, esos 30 millones tenemos que sustituirlo en el futuro, y para eso se requieren grandes inversiones, que se está aprovechando una coyuntura internacional muy importante, que es la aparición de este famoso shale gas, uh-huh, o shale petróleo, que en los Estados Unidos ya hace varios años que ha tenido un impacto muy grande. Yo creo que la economía energética norteamericana está cambiando totalmente, y ahora el gas natural ha desplazado en parte al petróleo, y se está hablando de que Estados Unidos va a ser una economía autosuficiente que va a cambiar la geopolítica mundial del petróleo. Bueno, en ese contexto es que, de acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, el DOE, aparecieron estas cifras que el yacimiento de vaca muerta en Neuquén es uno de los reservorios potenciales, por supuesto, más importantes del mundo, que está en la provincia de Neuquén y que está bajo las áreas de concesión de YPF. Entonces, bueno, yo creo que el gobierno, en una situación como esta, trata de aprovechar esta coyuntura para ir en la dirección de extraer el gas natural. Un poco, no sé si...
Sí. La primera pregunta ha sido... Sí, pero ahora, el acuerdo con Chevron, básicamente, es el que está refiriendo, ha suscitado, digamos, críticas en varios niveles, ¿no? Hay una crítica que tiene que ver con el discurso político, y dice, pero ¿cómo? En realidad, expropiamos las acciones de una multinacional con un discurso muy crítico respecto del comportamiento de las petroleras, incluida Chevron, y ahora resulta que hacemos un acuerdo con Chevron. ¿Qué impresión tenés vos del acuerdo ese? Bueno, yo diría que es una cosa, las necesidades lo obligan al gobierno a tomar una decisión de esta naturaleza. Digamos, para nosotros es poder desarrollar los yacimientos de Vaca Muerta y comenzar a pensar nuevamente en un autoabastecimiento de gas natural. Entonces es necesario hacer grandes inversiones. De acuerdo al programa de YPF del año pasado, estaba previsto que toda el área de Vaca Muerta tendría que tener una inversión de algo así como 30.000 o 32.000 millones de dólares para poder desarrollar en un curso de 5 o 10 años toda esa reserva. Pero claro, el flujo de caja de YPF no da. Entonces, necesariamente, se hace este acuerdo con Chevron, porque estaba muy interesado, y posiblemente se esté negociando con otras grandes multinacionales, posiblemente, porque hay un reciente decreto del Gobierno Nacional que con un incentivo a que si se invierte más de 1.200 millones de dólares aproximadamente en áreas para proyectos de gas natural, de shale gas, van a tener ciertas ventajas las compañías de poder recibir el precio internacional del gas natural o del petróleo, porque también no solamente Vaca Muerta hay petróleo, sino hay mucho, hay no solamente gas natural, pero no, sino también bastante petróleo. Entonces, es la manera de, si la empresa hace esto, esa inversión de 1.500 millones de dólares, entonces tiene estas ventajas. Y además puede directamente utilizar las divisas, las reservas internacionales, directamente sin necesidad de pasarlas por el Banco Central. Cosa que ya estaba en la década de los 90 consagrado, sí. En que en esa época el 70% se podían llevar al exterior. Y ahora sería... lo que sería la exportación, también se pueden depositar en el exterior. Son mecanismos de incentivos, con el propósito de conseguir una meta de mejorar la producción de gas y bajar. El gran problema que tiene la economía argentina es las divisas que se están insumiendo en el sector energético, se están quemando de alguna manera en el sector energético, por decirlo así. ¿Alcanza con esta inversión? El acuerdo son algo así como 1.500 millones de dólares, o sea, yo creo que no, o sea, por supuesto que yo creo que se van a incrementar futuros aportes de Chevron. Y quedan otras áreas geográficas que va a tener que hacer un acuerdo YPF con otras compañías multinacionales, porque la cifra que estamos hablando, yo creo, son cifras muy grandes que... Es muy difícil que con esas medidas que comentaba en el bloque anterior Alfredo sobre recaudar, claro, con ese bono energético pueda ser suficiente como para iniciar un proceso de producción, claro, y desarrollo. Metafóricamente, esa inversión de 1.200 millones de pesos con 1.200 millones de dólares, con lo que decía Alfredo recién, es como llenar una garrafa. Más o menos parecido. Bueno, y después hay otro tema que están tratando de negociar la nación con las provincias, porque este decreto que incentiva a esas inversiones define una nueva figura de concesión. Claro. Nosotros sabemos que en la Argentina estamos vigente el sistema de concesión petrolera, que muy pocos países de América Latina lo tienen. Ahora he estado viendo que a lo mejor Pemex... En México, el nuevo presidente mexicano está en una línea de ese tipo. Pero, digamos, lo concreto que parece orientado es que se va a necesitar una gran inversión, una atracción y una negociación con los
con las provincias productoras de petróleo, porque ellos son los concesionarios, los que tienen la concesión. Las legislaturas provinciales tienen van a tener. Y de eso que hay tratando de hacer un acuerdo entre la provincia de Neuquén e YPF, que yo no sé cuál es el trámite parlamentario actual en la legislatura de Neuquén, porque tiene que aprobarlo. O sea, que hay también cuestiones provinciales, porque los recursos todos sabemos que son de la provincia. Entonces, con esto lo que quiero señalar es simplemente que es esto de la Chevron es un esquema con el cual está negociando Galuz, el presidente de YPF, con el propósito de mejorar, digamos, la producción de gas natural y petróleo en la Argentina. Alfredo, por último, ¿ve posibilidades de que se incrementen ese tipo de inversiones teniendo en cuenta el marco de credibilidad y de confianza que ofrece la Argentina en este momento? Depende, yo creo que en el caso de YPF, a través de el presidente de YPF, él ha logrado, digamos, cierto consenso porque él proviene del sector internacional petrolero. Así es. Y él es probable que tenga una credibilidad especial para poder atraer las inversiones que el país necesitaría. Alfredo, muchas gracias. Gracias por venir, gracias por aclararnos el panorama. Bueno, gracias a usted por la invitación. Cuando regresemos, Fernando Civil. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Restaurant y Marisquería Anastasia. ¿Necesitas festejar? Pensá en el Arrabal. Belgrano 899, reservas 460-2990. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información: www.gastro2013.com.ar. Bien, esta semana la Unión Industrial de Córdoba desarrolló su coloquio anual y hubo verdaderamente muchas críticas por parte del sector empresarial. ¿Recuerda usted que el año pasado el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Hércules Filippi, hizo declaraciones con respecto a eso? La respuesta de Moreno fue mandarle la AFIP. Espero que este año el intendente el representante de la industria de Villa María no le manden ni la FIN ni nada por el estilo, porque sería realmente una reiteración de procedimientos. Está Fernando Civila con nosotros, el director de la Unión Industrial de Córdoba. Sí, además el discurso del presidente del coloquio de este año también fue muy duro. Pero bueno, es interesante, porque yo lo he dicho ya varias veces, lo voy a decir ahora en presencia de Fernando, el coloquio realmente tiene exposiciones de muy buen nivel. Yo he disfrutado de... Tanto, bueno, los de economía, gente muy conocida. En educación habló Liach, habló Jaime Echeverri, que es un personaje, digamos, clásico de la educación, digamos, después que escribió La Tragedia Educativa. Así que, bueno, felicitaciones, Fernando, además de agradecerte la invitación para asistir al coloquio. Gracias, Alfredo. ¿Qué Ricardo, vos también. Fernando. Déjame arrancar con una nota de color cuando te escuchaba que hablaba Alfredo de las encuestas, sí. Ricardo, ahí que hubiera dado a Frenkel como el que más le gustó. Sí. No tenemos todavía la de este año, pero sí te puedo dar que Alfredo, que lo invitamos el año pasado, fue quien mejor calificación obtuvo en las encuestas del coloquio pasado. Así que cuando te escuchaba, así que bueno, voy a dejar pasar la oportunidad para mencionar. No, está bien. ¿Qué reflexión sacan? Ricardo, bueno, muchas. Creo que hacían un muy buen diálogo entre ustedes. La verdad que este es un evento que año tras año se ha venido posicionando, no solamente aquí en Córdoba, sino también está teniendo demasiada repercusión pública.
digo demasiado a propósito porque por ahí trae algunas consecuencias como la que recién mencionaba Ricardo, pero creo que lo que está haciendo este evento, este foro de discusión, es poner en valor y en conocimiento de las autoridades municipales, provinciales, principalmente nacionales, por ahí, porque algunas de las cuestiones que debatimos tienen mucha injerencia con la toma de decisión de política pública nacional, es lo que está viviendo el industrial del interior y la realidad del industrial del interior, muchas veces del interior, como le decimos acá. Hay que entender que la entidad, la Unión Industrial, es una entidad conformada por supuesto, grandes industrias, pero también y principalmente, porque son mayor cantidad y se dan en más número, de una serie de cámaras regionales y sectoriales de distintas actividades productivas de la provincia de Córdoba, y que muchas veces por ahí lo que uno va vivenciando año tras año, las reuniones que tenemos de comisión directiva, son las problemáticas, las dificultades que tienen, y eso es lo que queremos tratar de traslucir, de poner en valor en este tipo de eventos. Y en este tipo de eventos lo que queremos hacer, recién Alfredo también decía que tenemos, este año hemos tratado también el tema educativo, y también invitamos a filósofos, a pensadores. De hecho, fíjate vos que el título de este año del evento fue El rol empresario en la generación de riqueza y creación de empleo. Y en el evento también transcurrieron algunas presentaciones con alguna mirada introspectiva, a ver cuáles son aquellas cosas que el sector empresario está haciendo bien, cuáles son aquellas otras cosas que todavía estamos en deuda, y también cuál es el contexto político, económico, tecnológico, social que necesita el sector empresario justamente para poder crear riqueza, para generar trabajo, porque nos parece acá una cuestión central. En tanto y en cuanto no haya empresa, no hay creación de riqueza. Si no hay creación de riqueza, probablemente después, indudable que después no hay creación de trabajo. Y siempre decimos lo mismo, es tan válido la creación de riqueza como la distribución de la misma. Y ahí viene por ahí un poco también lo que el discurso de Hércules, en el discurso final, el tema de por ahí la excesiva intervención del Estado. No decimos que no haya intervención del Estado, nos parece que esto es fundamental también, sobre todo en las economías del capitalismo, pero también nos parece importante remarcar algunas cuestiones que cuando hay una excesiva intervención del Estado, también hay algunas desviaciones que terminan afectando la actividad. Un ejemplo puntual. Valorizamos, estamos de acuerdo en la política industrialista, en la política de sustitución de importaciones. Ahora, también decimos esto, hay que hacerlo de una manera planificada, de una manera gradual, para que no tengan por ahí las consecuencias negativas que muchas empresas están sufriendo de no contar con algunos insumos para poder trabajar algunos procesos productivos. Entonces, un poquito esto es lo que hemos querido poner siempre en valor, planteando las cuestiones desde el mayor de los respetos. Como también decimos permanentemente, esta es una entidad que no es oficialista por estar apoyando algunas medidas de gobierno, y puedo recordar alguna última el año pasado cuando por ahí apoyamos la ley de riesgo de trabajo, aún perfectible, pero por lo menos daba mayor certeza que la que teníamos anteriormente y le daba un marco a esta situación. Ni tampoco somos opositores cuando decimos que aquí hay que corregir las cuestiones inflacionarias, que tenemos que ver, digamos, el marco impositivo, que estamos teniendo una presión en estos últimos tiempos histórica, donde hay que revisar la cuestión de infraestructura, tanto vial como energética, recién lo hablaba también muy bien. Entonces, son cuestiones que tenemos que poner, debatirlo, plantearlo, ponerla en la agenda y tratar de encontrar una solución, por supuesto, para el bien del sector industrial que nosotros representamos, pero también para el bien de la comunidad general. Yo creo que fundamentalmente hay una contradicción tremenda en el gobierno, ¿no? Que alienta el consumo, hay una posición industrialista, pero resulta que fundamentalmente lo que falta es precisamente la materia prima para poder llevar adelante todo eso, que era lo que se refería concretamente Vicentini. Es decir, no hay recursos energéticos. ¿Cómo se produce? ¿Ustedes sienten mucho en el sector industrial la restricción energética? Sí, esto es una cuestión. Mira, hay algo que siempre decimos en la entidad, que por ahí resistimos el archivo. La entidad del año 2003 que viene planteando la situación energética. Por supuesto, desde la mirada o desde la óptica del sector industrial. Y una cuestión que se ha venido agudizando en los últimos años y no se le ha encontrado una solución de fondo a esta situación. La verdad es que el problema con relación a la provisión de gas natural para usos productivos, una situación que se viene agravando en estos años y que generalmente en los meses de invierno encuentran las industrias problemáticas, sobre todo aquellas que tienen grandes consumos, hacen consumo o contratos de gas en boca de pozo, que se ven restringidos y que este famoso periodo de ventana que se denomina, que son aquellos días de restricciones que tiene la actividad, se ha venido ampliando cada vez más. Y las industrias han ido firmando otro tipo de contratos que se denominan un poco más firme, o los famosos gas plus que se ha establecido en estos últimos años, pero aún así, cuando por ahí ajusta el frío, donde en realidad la frazada realmente se termina convirtiendo en una frazada corta y hay que, por supuesto, abastecer al sector domiciliario, que es prioridad y ajena eso sobre la industria, encuentran las industrias problemas para producir. Por supuesto que, a sabiendas de esta situación, las industrias han encontrado
mecanismos alternativos. Claro. Principalmente combustibles alternativos, como lo es fuel oil o gasoil, en algunos casos queman coque o queman cáscara de maní. Es decir, han programado algunos sistemas de producción para no parar la producción en aquellos momentos que no cuentan con el insumo esencial, que es por naturaleza el gas natural para producir. Sí, pero más allá me parece de la controversia esta de que si se ha invertido o no durante estos últimos años, resulta poco serio para un país que quiere estar ubicado en el contexto internacional o hablar del Mercosur con cierto grado de propiedad, de que se llegue a la conclusión de que se corta la luz porque hace frío, no hay gas porque hace frío, se corta la luz porque hace calor, no hay gas porque hace calor. Es decir, quien sufre lo sufre tanto el ciudadano como lo sufre el proceso industrial. Totalmente de acuerdo. No, creo que esto es una cuestión que habría que revisarlo de manera integral. Me parece que esto también está muy atado a la cuestión tarifaria, por supuesto. En tanto y en cuanto por ahí no haya tarifa, es muy difícil que haya exploración. Esta es una situación que, bueno, se han dado algunas correcciones últimamente, pero la verdad que es una cuestión que todavía no se ha analizado, digamos, de fondo. Y el sector industrial, por supuesto, que siente restricciones, como te decía recién, en el fluido de gas natural en los momentos de invierno y también algunos problemas de electricidad, ¿no? Esto es una cuestión que hace un par de semanas atrás, con estos fríos que hemos tenido, hemos tocado el pico histórico de consumo de energía eléctrica, y esto después, cuando el sistema cruje, por supuesto, que el sector productivo también, como lo tienen las familias, como también hubo problemas para la provisión de GNC en el caso de gas natural hace un par de semanas, se ven, digamos, los problemas. De nuevo, nosotros puestos desde la mirada del sector privado, del sector industrial, que tratamos de defender los intereses de este sector, venimos haciendo los reclamos pertinentes de hace tiempo, pero bueno, la verdad es que todavía las soluciones de fondo no se han encontrado. Dejando por un momento este tema, te pregunto esto, Fernando, estamos a mitad de año, ¿cuál es la perspectiva que están viendo, más allá de la heterogeneidad que tiene el sector industrial por las especificidades de cada actividad? ¿Cómo están viendo el 2003? Bueno, acá hay varios análisis, Alfredo, por ahí me un poco medio atrevido de mi parte, estando vos acá al frente mío, trate de explicarte esta situación a vos, bueno, pero para tratar de darle un poco de luz a la audiencia, y la verdad que ahí también te lo dejo picando para que puedas meter tus bocadillos. Lo que uno ve es que, y recién lo mencionaban ustedes, la verdad que la industria, cuando uno ve en estos primeros 6 meses del año, ha tenido un crecimiento, si bien después podemos discutir si son cifras oficiales o no oficiales, pero en realidad en el semestre hablan del crecimiento industrial alrededor del 1,5%, con un pico el mes pasado de casi un 6,5%, producto del gran crecimiento que tuvo la actividad automotriz, por arriba del 30%. Claro está que cuando uno hace la comparación interanual, no debemos olvidar que el primer semestre del año pasado, principalmente afectado por la mala cosecha y por la caída de la actividad en Brasil, la base de comparación es muy baja. Entonces, por ahí, en realidad, esa es la cuestión que tenemos que mirar, y probablemente hacia lo que quede del resto del año la situación va a estar compleja. Ahora, yo creo que acá, y esto lo hablamos en otra oportunidad, Alfredo, la gran cuestión está atada en la gran pérdida de competitividad creciente que se viene dando año tras año y que se va agudizando aún más, y con un fuerte impacto en la pérdida o en la caída de la rentabilidad, que esto después repercute necesariamente, mejor dicho, en la inversión. Entonces, esto es lo que uno va viendo, porque en términos de actividad, y resaltando la heterogeneidad que muy bien mencionaba Alfredo, en realidad uno ve que en promedio uno podría decir que la actividad está creciendo. Ahora, la situación es que cuando uno entra a bucear un poco en los factores competitivos, en lo que está pasando internacionalmente, cómo impacta la inflación, en que erosiona todo proceso de costo, uno va viendo que uno se sienta a hablar con cualquier empresario y deja de lado un poco el término o los datos cuantitativos y se mete en lo cualitativo y empieza a hablar de las expectativas, y la verdad es que la confianza o las expectativas del sector empresario son muy negativas. Entonces se da una paradoja, ¿no? Un crecimiento uh-huh. de nivel de actividad, pero cuando uno se sienta a hablar con los distintos sectores, hay un nivel de pesimismo, digamos, hacia una mirada hacia largo plazo, que la verdad que preocupa. Y creo que acá el tema de la confianza, de las reglas uh-huh. de juego que por ahí no son estables, de esa falta de previsibilidad, terminan afectando una actividad que, por supuesto, y por sus características, necesita una serie de previsibilidad o de años vista hacia futuro para poder hacer las inversiones de fondo que por ahí son necesarias, para que crezca la oferta, que esto no termine impactando en la demanda. Y bueno, esto es un poquito la situación que uno va viendo, independientemente de los números, en las distintas charlas que uno va manteniendo con los actores industriales. Que no es ni más ni menos que lo que se ha traducido en estos días en el coloquio, tanto en las exposiciones de los disertantes y también en los comentarios de pasillo que uno va viendo con los distintos participantes que han estado en este evento. Vos tenés problema energético, problema impositivo, improvisación en las medidas,
cepo al dólar, restricción de importaciones. Es decir, cuando vos planteás... En la otra mano podés poner la inflación. Sí, la inflación, digo, todo ese cúmulo hechos me parece que son importantes para la hora de un empresario que tiene que decidir, que tiene que invertir. Y aún así crece, como decía Fernando, te crece 6 y pico% el último... Sí, me pasa. ¿No? Me pasa, sí. Una preguntita. Hubo además una actividad ahí en el coloquio que se llama de empresarios jóvenes. ¿Cómo funciona? Mira, viene bárbaro la pregunta, Alfredo, porque sinceramente nos ha dejado gratamente sorprendido. Tuvimos que cambiar sorprendido y creo que esas son las cuestiones también interesantes que hay que remarcar. Por ahí cuando va a algún evento y encuentra, ¿no?, en las presentaciones, en alguna mirada de futuro, por ahí un poco compleja en términos económicos, en términos sociales. Pero bueno, después generamos un espacio siempre, en realidad, mejor dicho, en los últimos 3 años venimos desarrollando una actividad de jóvenes empresarios que lo organiza nuestro departamento de jóvenes industriales. Y la verdad que lo hemos hecho de forma conjunta con UIA Joven y convocamos a una serie de empresarios jóvenes para poder reflexionar también sobre el futuro de ellos mismos. Y la verdad que lo hemos visto este año gratamente sorprendido porque pasamos el piso de los 700 jóvenes que asistieron al evento. La verdad que teníamos programado la actividad en un salón, tuvimos que mudarnos al mismo salón donde hicimos el evento. Y la verdad que con un nivel de disertaciones, de participación de los jóvenes, que en realidad cuando uno por ahí encuentra estos otros tipos de espacio, es como la sensación de que no todo está perdido, claro, ¿no? Y en realidad por ahí la dinámica de las charlas, la visión, las ganas de hacer, por ahí por supuesto, muchos todavía recién emprendiendo, con ganas de equivocarse, uno encuentra por ahí también otro ámbito que es una bocanada de aire fresco en estos espacios donde por ahí uno escucha algunas problemáticas, bueno, me parece que son cosas a remarcar. El problema es que tiene que darles herramientas. Bueno, eso es el tema, ¿no? Yo creo que esto... Bueno, y ahí me parece que, de nuevo un poquito volviendo al principio, me parece que esto de tratar de por ahí de pisar un poco la pelota, tratar de dejar de lado un poco este momento tan crispado que estamos viviendo, tratar de abrir un diálogo franco, de nuevo, donde uno no es opositor cuando marca algunas críticas ni oficialista, para el otro lado cuando dice algunas cosas que están bien, creo que en ese sentido hay que poner un poco más de grado de sensatez, donde podamos armar una agenda de trabajo con los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, donde podamos, en el caso nuestro, en nuestro sector, pero después habrá otros sectores, otras organizaciones sin fines de lucro, sociales, donde cada uno, desde sus intereses, defendiendo a quienes representan, podamos plantear las cosas que nos parecen que están mal para tratar de entre todos corregirlas. Digo, por ahí suena sencillo, sabemos que no lo es, pero debiéramos todos, incluido nosotros, ¿no?, el sector empresario, hacer el esfuerzo para lograrlo. Debiera ser sencillo. Gracias, Fernando. Por favor, Ricardo. Muchas Alfredo. Gracias y felicitaciones de nuevo. Felicitaciones. Un placer compartir con ustedes este espacio. Blanco, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya volvemos. Hola, mi amor. Ay, Susana, no lo puedo creer. Con mi familia estábamos esperando que nos llamaras. Ay, qué suerte. Te quiero decir que ya te podés mudar a Ciudad Gama. Mira todo lo que van a tener. 16 hectáreas de espacio verde en un barrio privado con seguridad las 24 horas del día. Juegos para los chicos, piletas, asadores, paseos comerciales y balcones con vista a las sierras. Para vivir en Córdoba, elijo Gama. Gama. Juntos hacemos futuro. ¡Qué bárbaro! Es el emprendimiento más grande del interior del país. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. Larrañaga 94, segundo piso, 0351-460-1400 o 460-1700. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Reina Ada Peluquería. Hernán Lépez, herrería artística. Rejas, verjas, soldaduras a domicilio. Teléfono 0351-152-072-620. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva, 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información: www.gastro2013.com.ar. Bien, vamos cerrando el programa. ¿Se sabe que Montesquieu decía que la libertad política de los ciudadanos no consiste en hacer lo que se quiere, sino concretamente en lo que se debe querer?
sin estar obligado a hacer lo que no se debe querer. Tal vez esto sea un juego de palabras, pero no es así. Es una reflexión de sensatez para una sociedad cuya capacidad resolutiva, por estas horas, está impregnada de dudas. Se planteó acá hace pocos minutos nada más a través de Fernando Sevilla. La genera el estado ecléctico de la política y los políticos. Tanto oficialismo como oposición se están agotando por estas horas en recursos ofensivos más que creativos. En tanto, la sociedad está manteniendo su escepticismo en un marco de conformidad que la economía puede o no dar, puede o no llenar bolsillos según los estratos, obviamente. Pero el aprovechamiento de estas franjas es propicio también para desnudar el cinismo de algunos y la impotencia de otros. Me estoy refiriendo naturalmente al oficialismo y a la oposición. No alcanza para despejar todo esto con la incertidumbre generalizada. Aun cuando se imponga un discurso de impronta épica en muchos casos, para algunos, y de frustraciones fantasmagóricas de otros. Lo decía Sevilla, ¿no? Está bien, lo que está bien, lo que está mal, parece que molesta criticarlo. Nadie advierte que si existe un relato, este no se aplica a todos por igual. Se podrá enunciar que en un modelo hay ganadores y perdedores, lo cual implica también caer en un reduccionismo algo egoísta y también hipócrita. La desigualdad existe y cuando la desigualdad existe y continúa, se ve, se observa y se siente. Pobreza, desigualdad, en fin, cuestiones paupérrimas. Para unos, estamos frente a la inclusión más formidable de la década ganada y es necesario otra más para ratificarla. Aunque no sea así, aún con reconocimientos en los cambios, como decía Sevilla, el esmero choca con la realidad. La sincronía de los grupos sociales puede modificarse rápidamente, pero siempre va a quedar el residual que muta a porcentajes desfavorables. Desempleo, pobreza, indigencia, sectores vulnerables. Para otros, esta no existe, pero tampoco aportan ideas para remediarlas que no sean viejas recetas, oposición. En el medio está la constructividad ética, donde el fango hace lo suyo entre una justicia permisiva y falsa y partidaria y episodios que ensombrecen por la caterva de los personajes. En una semana se van a despejar muchas dudas. Se podrá conocer un escenario anticipado de lo que va a ocurrir concretamente en octubre. Habrá consolidaciones, habrá retrocesos que van a marcar el futuro de partidos políticos y de políticos en todo el país, sin excepción. Será el momento en que los errores van a deslizar o se van a deslizar con facturas, un pase de facturas que van a esterilizar a muchos proyectos. Y otros que van a ser aprovechados, van a aprovechar la volada de una sociedad en pleno conflicto con su identidad. Y así va a ser, con casi con seguridad, y así estamos, ametrallados por spots publicitarios, financiados con dineros públicos, en su mayoría de aportes tan escasos como creativos. Pero esto es así, por un lado, el relato oficial que viola leyes electorales con anuncios e inauguraciones, y por otro, una oposición que la imita sin otro pensamiento crítico que eso, apuntar al rival con expresiones vetustas y reiterativas. Oficialismo y oposición no van a dirimir proyectos, solo están dirimiendo una cuestión, una porción de poder, que va a facilitar o no a uno y va a alentar o no esperanzas a otro. El gobierno va a quedar o le va a quedar tiempo para rearmar el rompecabezas con una caja histérica para expulsar los dineros de todos. Tiene en todo caso frente a sí una oposición que de desarticulada que está es probable que acentúe la diáspora. Pero me parece que hay un tema central en todo esto y el tema son las ideas, ¿no? Precisamente eso. ¿Cuánto influirá en esta elección del 11 de agosto y en la próxima de octubre la frase de James Carville, el jefe de la campaña de Bill Clinton, cuando dijo, es la economía, estúpido? O visto desde otro ángulo, es la política, estúpido. Sea cual fuera el resultado, las variables, en uno u otro sentido, van a continuar inmodificables. A no ser
que aparezcan transformaciones que, como en 2009, terminan sacudiendo el letargo de la anomia política. En tanto, en el medio estamos nosotros, la sociedad. Como dije alguna vez, en el escenario que hemos ornamentado, otros son los que van a actuar y van a representar el destino. Nuestro propio destino, el suyo, el mío, el de todos. Hasta el próximo sábado. Marco Aurelio Sosa. www.favicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín. IMIX. CIAFA. Centro Robles.